¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buena onda para todos. Un gusto, un placer. Martes comienza aquí La Verdad de la Milanesa. Bueno, tengo tres temitas para, para tocar hoy en el programa, eh, que me gustaría también conocer la opinión de ustedes. Vamos a ver si para mañana con Ramoncito logramos eh, eh, la participación de ustedes, adelantando una pregunta, nos mandan audio, así pueden participar por adelantado en el tema que vamos a tratar. Eh, tres temitas. El primero, estoy anonadado, como dice mi amigo José Abel Sarza con el fallo del de pedido de archivo del fiscal, de la fiscal, la señora fiscal del de departamento de Soriano, de Mercedes con el caso del intendente Bascú resulta que archiva la denuncia que hay por estafa por libramento de cheques sin fondos más de 400 mil dólares en cheques rebotados que no tienen fondo se hace la denuncia penal Correspondiente, que la hizo una oficina rural este, de Mercedes, y posterior a eso se pide el concurso por parte de la empresa de Bascú. Posterior a la denuncia, ya se había configurado el delito. Acá mandan en cana a quien quieren, interpretan lo que quieren, los fiscales, los jueces, los tribunales de apelaciones, la Suprema Corte de Justicia, todo politizado. Todo de acuerdo al criterio que tenga ese fiscal, lo que quiera. Acá mandan en cana a quien quieren. Esa es la realidad. Con el código viejo, con el código nuevo, acá hay que caerle bien, hay que, hay que buscar caerle bien al fiscal para que el fiscal te salve o el fiscal te entierre. Y esa es la verdad de la milanesa. Les guste o no les guste, se ofendan o no se ofendan con nosotros. Esa es la verdad. La interpretación es increíble. Van del blanco al negro en la interpretación en el mismo tema. Es increíble lo que está pasando en nuestro país. No están preparados. Resulta que ahora, gente que fue en Cana, que cumplió prisión, que estuvo en el Concar por dos o tres cheques sin fondo, fueron en Cana. Bascú, no. Bascú se archiva el expediente y se espera a ver si el señor puede pagar o ir pagando a la gente que se presentó en el concurso. Es ridículo. El delito se, se cometió. Puso cheques. Y no los pagó. Fueron presentados en el banco y no los pagó. Esto marca un precedente si queda firme que la, 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 la gran puta. ¿eh? Cualquier cosa vale. Yo cuando escuché al doctor Juan Fagundes, al abogado Juan Fagundes, que no lo conozco personalmente, pero lo respeto enormemente, que fue a Mercedes contratado a defender en esa audiencia. ¿Eh? y convenció a la fiscal y la juez que no lo meta para adentro en ese momento por estafa, sino que le dé la oportunidad unos días más en preparar el concurso, en preparar su defensa. Y escuché a Juan Fagundes en un programa de televisión decir que no era delito, porque cuando Bascu hizo los cheques, él no sabía si los podía pagar. La verdad, nunca escuché defensa más insólita, pero parece que está bien. Parece que Juan Fagúndez tenía razón, el abogado, porque ahora le dan acá en este país, y acá viene la raíz del problema, a cualquier energúmeno, a cualquier energúmeno, una chequera de cheques diferidos. Y eso es lo que ha pasado en este país. Se han empapelado el país de cheques que después no pueden pagar. Mucha gente que no es delincuente. ¿eh? Mucha gente que lo hace convencido, que va a trabajar, que va a generar y va a poder pagar. No es que se vayan a Europa y paguen con el cheque. Muchos lo hacen por trabajo. Muchos lo hacen realmente intentando que sea una inversión, un crédito. Imagínense la cantidad de plata invisible que no existe, que están los cheques diferidos. En, en este momento tirados por todos lados. Resulta que ahora, si no podés cubrirlo, bueno, no tenés culpa porque cuando hiciste el cheque, hace dos meses, tres meses o seis meses, no, no sabía si lo podías cubrir. Una barbaridad. Se crea un precedente que es increíble en la justicia, realmente. Y vuelvo a repetir, para terminar con el tema, esto depende del criterio que le encuentre. El fiscal de turno. Punto. Si ¿Sí? el criterio que él tenga en ese momento, de acuerdo a su capacidad, a sus estudios, a sus estados de ánimo, a su amistad o a su simpatía con la persona que está siendo denunciada, ¿te salvás o vas en cana? ¿da? Porque esto es criterio. Acá está escrito. Todos sabemos que un cheque eh, diferido, el día que se va a cobrar, es un cheque del día. No es un cheque diferido, es un cheque del día, de hoy. Hoy lo tengo que cubrir, esa plata que me comprometí hace cuatro meses. No puedo decir, yo hace cuatro meses pensé que lo iba a cubrir. ¿ta? Bueno, la, la verdad no sé, no sé si es porque es político, yo a Bascu no lo conozco, no, no tengo nada contra él, no sé si es un buen tipo o es una normal, no sé nada, no, no, no viene al caso eso, no hay unanimidad. Hay algo que yo hace un año, aún un año, me comuniqué con Bascu y le dije, tengo denuncia de cheques rebotados, hace un año, hace un año. ¿Tá? Lo publicamos en el Bocón hace más de un año, inclusive. ¿tá? Nadie nos dio bola, todo bárbaro. Política, hacen política, se pasan para un, de, de un sector a otro. Es increíble. La verdad es increíble que esas cosas estén pasando en nuestro país. Realmente increíble. No lo puedo creer. El segundo tema que quería tocar hoy, voy a tranquilizarme porque me va a dar algo. Cada vez que pienso que este hombre metió medio millón de dólares en cheque diferido sin fondo y le archivan al expediente y yo... Estoy siendo indagado por una foto de mierda que publicaron en, en Twitter y que lo único que hice fue darle retweet y putear a, a De León porque me indignó verlo en una avioneta con una botella de whisky. Que no tengo nada que ver con la foto porque no hago fotos, trucha, doy la cara y voy de frente. ¿tá? Tengo que ir indagado con un abogado al juzgado eh, porque me están indagando a ver si la foto o que lo puteé o no sé qué cosa. Y, y otro tipo se va, o como se van rapiñeros eh, libres, porque el, no sé, el nuevo código del proceso y no sé qué cosa, la verdad que me da asco, repugnancia me da esto, realmente, repugnancia me da. Pero bueno, voy a ir de frente como siempre. Vamos a, a otros dos temas que tengo cortitos también, cortitos. Eh, uno, siguen afanando, siguen las bandas robando. Ver, robaron 6 millones de mangos. Eh, en el nuevo shopping, una remesa. En los últimos tres robos robaron medio millón de dólares. Cuando nosotros hablamos de que hay bandas organizadas que están recaudando para alguien, ¿da? se reían de nosotros, pero todavía están impunes. No solo esto, porque claro, somos de memoria corta y los medios de comunicación grandes que tienen llegada a la gente masivamente no lo dicen, no lo recuerdan. Pero del Yang se llevaron un platal y nunca vimos más nada, ni supimos más nada. De la tienda inglesa se robaron toda la plata de los salarios que iban a pagar a todos los funcionarios y no sabemos más nada. Hay cámaras, los vieron, saben quién son, no pasa nada. Robaron los dos peajes, no pasa nada. Se llevaron un platal del el Hotel Casino Carrasco, entraron al casino como perico por su casa, se llevaron todo y no pasa nada. En este país es el país de no pasa nada. Están recaudando guita, plata, están recaudando para algo, alguien que se avive. Y me temo, me temo, presumo. Presumo que haya jerarcas policiales que están en conocimiento de esta situación. Vamos, ya vivimos esta historia, los que somos más viejos, los que tenemos unos años, ya vivimos la tupabanda, la polibanda, ya la vivimos todas esas y sabíamos dónde iba a parar la guita. Todos sabemos dónde iba a parar la guita. ¿Qué están esperando? ¿Mirando para otro lado? ¿Por eso no cambian al ministro? ¿Por eso sigue el perro Vázquez ahí siendo el eje, el hombre más importante de la seguridad en nuestro país? ¿Será por eso, señor presidente Tabare Vázquez, ¿eh? que mantiene esta gente? ¿Será por eso? Que son siempre los mismos, ahí prendidos en una teta, no será un negocio, no se estará recaudando con los robos, con las bandas. ¿Qué bandas ni bandas? Es la misma banda que contratan a argentinos para robar, todo el mundo lo sabe. Vienen, cobran, se llevan 10, 15 mil dólares se van. Por favor. Digamos las cosas como son, no nos hagamos más trampa al solitario, no nos hagamos más trampa, por favor. Y voy al último tema que tengo para hoy, que también realmente me indigna, ¿no? Vieron que ahora lo, lo, va a haber una guerra de intendentes, ¿no? Porque se juntaron los blancos, los colorados y uno del Frente Amplio de Canelones, Orsi para hacer el perdón a tutti. Perdón a tutti. ¿eh? Todos aquellos que deben patente, dañares, bueno, van a tener una, una rebaja de un 80%, van a poner poderse al día, ¿tá? y saltan todos los que pagaron en fecha. Los buenos pagadores que tuvieron también hasta un 20% de descuento por pagar al contado saltan ahora y dicen entonces no vale la pena en este país pagar el al fecha si después tenés un perdón a tú, y te perdonan todos los intereses te perdonan todo pagas cuatro mangos y te subís a, a rueda, como si fuera la vuelta ciclista, ¿eh? me vengo, me pongo a rueda de nuevo y estoy cero a cero, igual que el Gil que pagó siempre, que salió corriendo, que algunos no tenían, que pidieron prestado, que sacaron un crédito para pagar la patente de tu auto. Y es una de las patentes más caras del mundo. Ahora bien. ¿Se acuerdan que hasta casi un homenaje y, y le hacen un, un homenaje al Pepe Mujica porque juntó a todos los intendentes y terminó con la guerra de patentes? Bueno, esa fue una de las burradas más grandes que hizo el Pepe Mujica y los 19 intendentes de aquel momento. ¿tá? Porque se hicieron trampas al solitario. Porque acá está todo inventado y hay que hacer las cosas como se hacen en el primer mundo. Nosotros presentamos un proyecto que copiamos, por supuesto, copiamos y lo ayornamos para el Uruguay, porque acá hay que hacer toda a la Uruguaya, ¿no? Toda la Uruguaya, todo lo que viene ya aprobado en el primer mundo, acá no funciona, tiene que funcionar de otra manera, hacerlo a la Uruguaya, porque tenemos que tener en cuenta que somos uruguayos, y ese es el problema que tenemos acá en el Uruguay, que somos uruguayos, que a las 8 no son las 8, son ocho y cuarto, que acá la promesa no sirve para nada, que se terminaron los códigos, que no hay valores, que darse la mano ya no significa, como significaba antes, un compromiso de valores, de honor de moral no acá los uruguayos somos uruguayos y ese es el problema que tenemos acá realmente acá la patente no hay que cobrarla más lo dijimos presentamos un proyecto serio bien respaldado que era cobrar la patente en el precio de la nasta, del combustible, del gasoil, de la nasta y combustible, y no cobrar más patente. Y ustedes se van a asombrar, y yo desafío a cualquier economista que quiera sentarse conmigo a debatir, porque tengo todos los números en mis manos, que esto se solucionaba. ¿Vieron la, el último aumento que se mandaron de combustible? El 10% y el 4 y el 5. Con ese aumento... Con ese aumento se recauda toda la plata de la patente, toda la plata de la patente, y no se debería cobrar patente. Es decir, aumentando cuatro pesos, dos pesos, tres pesos, ¿eh? eso, ya no tendríamos que pagar patente y se recaudaría la nasta en el combustible y sería democrático de verdad porque el que más anda, más paga el que menos anda, menos paga y el que no anda, no paga y el que tiene el auto parado en la casa en el garaje de la casa no paga patente, no paga un solo peso no rompe la calle, no tiene que pagar acá pagan todos igual el que tiene el auto parado en el garaje de la casa y no sale como el que transita permanentemente y hace 3 o 4 mil kilómetros por mes eso es injusto, es antidemocrático y además se recaudaría sí o sí, no habría morosidad, ¿me entienden lo que le quiero decir? No habría más morosidad que en este país llega, en algunos casos hasta de un 35 y 37 por ciento de morosidad en algunos departamentos entonces, el que echan el hasta y anda, paga y el que no anda no paga y el que anda muchísimo paga mucho más. Y además no lo estás sintiendo en el bolsillo, que después tenés que pagar 20 palos, 30 palos, 40 palos por año de patentes, según el auto que tenga. Pero fueron unos genios iluminados que se reunían en la estancia de Anchorena a hacer unas comilonas de novela. Los intendentes, el Pepe Mujica y la Tronca, se reunían allá a marfar y chupar abierto y arreglaron todo. Muy bien como lo arreglaron. Lo arreglaron maravillosamente bien. ¿Saben cómo lo arreglaron? Metiéndole la mano en el bolsillo a todos los uruguayos. Y no sabiendo, sabiendo que había un sistema que estaba aprobado, que funciona en el mundo, en los grandes países del mundo, que no se paga patente. Se elimina la patente y se elimina además toda la infraestructura y la logística que significa cobrar la patente. Todo, se elimina todo. Ya no gana más el hábitat ni el repago ni nadie, porque no hay que pagar. Recauda, recauda la ANCAP y le da a los intendentes lo que les corresponde de acuerdo a la cantidad de autos empadronados que tienen en cada departamento. Es simplemente una cuenta matemática. Acá no hay que ser grado 5. Acá hay que hacer eso. Hace mucho tiempo que hay que hacerlo y hay intereses creados para no hacerlo. La verdad, esa es la verdad, y cuánta gente no precisaríamos que se ocupa justamente de todo esto, en las intendencias de cada departamento, en la morosidad, en la cobranza, en todo lo que hay que hacer. No sé, la verdad. El problema que somos uruguayos y que siempre estamos mirando la chiquita, siempre estamos mirando la chiquita. Nos reencontramos mañana gracias a todos los que están enviando las firmas con su credencial para la inscripción del movimiento Basta Ya en la Corte Electoral. Les agradezco enormemente, la verdad, sinceramente les agradezco muchísimo a todos. Los que quieran firmar eh, para que el movimiento Basta Ya pueda ser una opción electoral en las próximas elecciones con una lista propia, eh, manden un WhatsApp al 098-344-228 que les voy a mandar inmediatamente eh, también por WhatsApp o por mail, como quieran, eh, la planilla para que ustedes la impriman y puedan firmar. Y le mando una dirección de, de, por correo, nos mandan la planilla de vuelta. La planilla creo que tiene para eh, ocho personas, eh, si pueden llenar las ocho personas con familiares, amigos que están de acuerdo, sensacional. ¿Está? Sensacional. Si no lo quieren hacer, no pasa nada. Acá no hay un pedido, no se pide por favor. Esto es por convicción y nada más. ¿tá? Acá no hay política, ni somos políticos, ni vamos a ser políticos nunca, ni vamos a hacer política nunca. Estamos cansados y un grupo de amigos ¿eh? nos hemos unido y ahora ya hacemos mucho más para poder decir basta, para terminar con todas estas cosas que estamos hablando ahora. Para que en el Parlamento haya voces que representen realmente a los ciudadanos, que realmente representen a los ciudadanos de todos los partidos. Acá no hay partido político ninguno, no me interesan los partidos políticos, no creo en los partidos políticos. ¿Ah? Entonces acá lo que necesitamos son gente honrada, honesta, con conocimiento, con garra, con corazón, que diga basta, basta el despilfarro, basta la joda, basta los acomodos, basta todo esto que está saltando, ¿eh? toda esta mierda que está saltando, basta decirlo desde adentro y decírselo en la cara y proponer cosas serias para que se termine de una vez el despilfarro, la joda, los acomodos y los privilegios que tienen los políticos. Esto es declararle la guerra al sistema político uruguayo. A eso, ahí hay que cambiar. Empezando a cambiar eso, cambiaremos todo. Nos reencontramos mañana. Muchas gracias. Chao.